Auto Urbión, concesionario oficial Renault y Dacia en La Rioja. Exposición de vehículos nuevos y seminuevos en Logroño, Calahorra y Haro. Servicio de taller especializado con la tecnología más vanguardista para la reparación de tu vehículo. Renault, Dacia, kilómetro cero, seminuevos, taller. Todo en autourbion.com. Con Santiago Hitos Olivera, y él dice, me dice, y hay un ranking de esto, que es la persona de España que más maratones ha corrido. Y yo te pregunto, Rafa, ¿cuántos maratones crees que ha corrido Santiago? Te lo digo, más de 200 seguro. 276. Santiago, buenas tardes. Hola. Acércate al micro. Hola, buenas tardes. Santiago viene desde Castellón, aunque él es de Cáceres, y además, por si no fuera suficiente con esto de haber sido la persona que más maratones ha corrido, es que, además, este maratón de Logroño va a ser su número 25 de este año y se ha propuesto en este año 2018 correr 35 maratones, ¿correcto? Correcto, 35 maratones. Y tiene desde septiembre a diciembre, todos los fines de semana, un maratón. Madre mía. Santi lo está mirando raro, como esto no es bueno, esto no se puede hacer. Sí, es que es increíble. Vamos a ver, esto ya te lo habrán dicho alguna vez, pero es que estaba buscando tu nombre y mientras lo escribía decía, si esto a ti te viene de cuna. O sea, que te apellidas Hitos. Claro. Tenía que marcar Hitos. Tenías claro. Que marcarlos, ¿no? Tenía que marcarlo. Así es. Es un placer los maratones. Me encantan y estoy drogado con ello. Todo me lo paso genial, saludando amigos, y es maravilloso. Y este año que he cumplido los 60 años, quiero batir mi propio récord del 2008, cuando hice 26 maratones, que actualmente es el récord oficial en España. Y este año pues quisiera hacer 27, pero ya no me quedo ahí solo, voy a 35, si sois capaz de hacerlo, claro. Qué barbaridad. Es que estoy haciendo ahora. Llevo también 34 carreras de ultrafondo, de 50 a 100 kilómetros. Madre mía. No llevo control este año de, digamos, de carreras cortas, porque este año no hago nada más que maratones. Solamente hice el día 14 de enero una de ultrafondo de 6 horas, pero no la puedo contar porque no es la distancia de maratón. ¿Has sumado los kilómetros que llevas hechos en competición? Porque ya en entrenamiento ni lo digo. La verdad es que no lo he llegado a sumar, pero... Un día deberías sentarte ahí. Sí, no lo he llegado a sumar, pero me encanta, la verdad. Y ahora que este año no he hecho nada de ultrafondo, este año puede ser el año que menos kilómetros haya hecho, porque solamente voy de maratón en maratón, como la mariposa, de flor en flor. No me da tiempo de entrenar, ¿me entiendes? Tú como la NBA, tú no entrenas, tú directamente no, este año no, los demás años, cuando no tengo maratones, algún domingo que otro, pues suelo entrenar largos, ¿no? Y cuando tengo carreras de ultrafondo, por ejemplo, hago también carreras de 24 horas en pista. Las 24 horas en pista en Barcelona, los 100 kilómetros de las millas romanas de Mérida, los 100 de Santander, los 100 de los Alcázares, los 100 Villa de Madrid, los 100 en pista de Tarrasa, las 6 horas de Valencia, 6 horas de Lubrilla, en muchas carreras de ultrafondo voy, porque me encanta el ultrafondo. Lo que pasa es que este año, con el objetivo de hacer los maratones, no me cuentan. La subida al Pico Veleta subo todos los años, que son 50 kilómetros, ¿sí? Que según la web es la carrera más alta de Europa y la considerada más dura del mundo, porque todo es cuesta. Este año no he ido por eso, porque no me contaba con el maratón, y entonces este año estoy a los maratones nada más. Claro, hay que centrarse. Ni carreras cortas tampoco, por Castellón, que suelo ir a todas las carreras cortas y las empalmo. Las hago de entrenamiento, las hemos metido 4 o 5 horas. ¿Y no has corrido la misma este año? Que era... No, porque voy al maratón de Martín Cid, que tengo el placer de ser el único corredor que he hecho todas las 16 ediciones, el maratón de Martín Cid y Vitoria. ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¿Y esto cómo se lo plantea uno? O sea, ¿cuándo dices, venga, voy a ser el tío que más maratones corra de España? Pues mira, es una cosa, porque es que a mí me encanta el todo el maratón, de verdad se ha dicho. Y entonces, los trenes hay que cogerlos a tiempo, porque si no se pasa el arroz, como vulgarmente se dice. Entonces... Yo sé que ahora este año he cumplido 60 años precisamente corriendo un maratón, el maratón de Castellón, que es donde vivo. Y dije, mira, ahora que he cumplido 60, voy a ver si soy capaz de batir mi propio récord, como he mencionado anteriormente, de cuando hice los 50 años, que hice 26. Y me he puesto manos a la obra. Tengo 10 años más, porque sé que cuando tenga 70 ya no se pasa el arroz. Hay que coger el tren a tiempo. A lo mejor puedo hacer un maratón que otro con 70 años. Hombre, yo creo que sí, que el ritmo que llevas alguno podrás hacer. Mientras pueda, 80, yo no voy a mirar el tenis para nada, ¿me entiendes? Pero hay que ser realista. Y ya después de puesto digo, mira, no voy a hacer 27, voy a intentar hacer más todavía. Y por eso he contratado, ya estoy firmado todo y pagado todo por el bajo mi bolsillo, porque voy en plan low cost.
yo no tengo patrocinadores ni nadie que me ayude ni nada, ¿sabes? Solamente hay una serie de maratones que son maravillosos y me pagan el dorsal, porque tiene un detalle conmigo, unos cuantos, lo cual aquí se lo agradezco profundamente. Y ese ranking en el que estás como el hombre que más maratones ha corrido de España, ¿lo revisas habitualmente? Dices, a ver si me adelanto. Métete ahí en la web y pon... Dímelo. A ver, te lo digo. Lo voy a hacer. Ranking de más de 50 maratones. Ranking de más de 50 maratones. A ver, vamos a... Esto nos está quedando poco radiofónico, pero vamos a... Vamos a ver qué puesto sale ahí todos los compañeros. Ranking de más y sale ricos del mundo. Los ricos no. Estamos buscando 50 maratones. A ver. Ranking de más de 50 maratones. Ya está puesto. Ranking de maratonianos, coleccionistas de maratones. Aquí hay. Eso es que lo colecciona. ¿Vale? No, pero eso es así, actualizado a 2 de octubre. Sí. Que se puede hacer en Europa. A ver, que tengo que hacer scroll, ¿no? Ahí está. Míralo, Santiago Hitos, el primero. Santiago Hitos Olivera, Castellón, 276 maratones. La primera la corriste el 18 de febrero de 1959, en Barcelona. ¿No? No. Eso Barcelona. El año que yo nací. Vale, sí, claro. 58, sí. La primera la corrí en Barcelona. Cuando naciste no corriste todavía. La primera en Barcelona 91. La última ha sido Ferrara. El domingo pasado. Y tu mejor marca personal es 3.22. En Donosti. En el de Martín. No, en Vitoria. No en Vitoria tampoco, en San Sebastián. Sí. Martín Fitz en Vitoria. Sí. Bueno, y el segundo tiene 221, o sea, este no te adelanta. No, el segundo. No, 275. Ah, no. 275. Sí, es Pepe Caballero en Valencia, sí. Sí, es amigo mío. Grita, me había engañado. Claro. Es amigo mío. Habréis coincidido muchas veces. Íntimo amigo mío. Todos son amigos míos, todos los ¿Y cuántos años tiene Pepe Caballero? Lo mismo que yo. Nació en el 1958. O sea, tenéis ahí una competencia brutal. Lo que pasa es que el hombre, no lo he vuelto a ver. Lleva este año un par de maratones nada más, ¿entiendes? Solo. O sea, poco este año. El hombre, además, yo hace bastante. Oye, una pregunta que te tengo que hacer. Porque lo que pasa es que los míos son todos de ruta. Maratones todos de ruta. No es ninguno de montaña. Ajá. Él tiene muchos de montaña, ¿entiendes? Ajá. Se puede contar las dos cosas. Pero los míos son todos de asfalto, de maratón. Mira, de ruta. Mira quién está el cuarto. Javi Muñoz Hinojo. Íntimo amigo mío también. ¿Quién es? Soy el napolitano. Oye, te voy a decir una cosa. Javi Muñoz es más joven, ¿eh? Sí, más joven. Sí, y tiene tiempo, que lleva 209. Sí, tiene tiempo. Amigo mío, y un crack, ¿eh? O sea que, además, está un poco loco. O sea que. Donde quiera que haya un maratón, ahí está sí, él. Sí, ahí está él, sin preparar ni nada. Y sobre todo los que se inauguran. Cuando hay un maratón nuevo. Javier está ahí. Claro, él va. En la asesora de Loquirilla, que también fui yo este año con él, ahí cerca de Valencia. Asesora de Loquirilla, que antes se hacían en Ribarroja, lo hace Quique Moreno, sí. un speaker se llama Quique Moreno. Sí, si conocéis. Y entonces, tiene por costumbre de fumarse un puro, el jodido. ¿Sí? Un puro. ¿De fumarse un puro? Sí, el amigo. Sí, es Javi Muñoz, que le hicieron un reportaje en el mundo. Sí, se fuma un puro, el hombre del puro. Sí, escucha, ¿pero se fuma el puro cuándo? Cuando termina la carrera, a comer. Cuando tiene los pulmones bien abiertos. Está comiendo ya ahí, cuando come. Ahí para que la nicotina entre. Sí. Entre bien, ¿no? Lo que pasa es que yo podía haber sumado mucho más maratones, porque había las 6 horas de Valencia que se hacían en el Café del Turia y el amigo. Javier Muñoz Hinojo se apuntaba a la distancia de maratón. Y yo nunca me he apuntado una carrera de ultrafondo a la distancia de maratón. Me he apuntado siempre a la más larga. Y por eso he sumado menos. ¿Me comprendes lo que te quiero decir? Porque había 6 horas de Valencia, que fueron 3 ediciones. Y había la distancia de maratón y las 6 horas. Y este, y los dos, y Pepe Caballero también se apuntaban a las 6, al maratón. Para contar uno más, ¿me entiendes? Pero yo no pensaba nunca en eso. Yo pensaba siempre a la distancia más larga. De los este año que iba a Asturias, el día 8. Y había 24 horas puerto de Asturias, había 12 horas y maratón. Pero este año yo sí que fui a Caja, fui a hacer mi maratón ahí. ¿Y tu objetivo? ¿Tu objetivo cuál es? Mi objetivo no tiene barreras. Yo soy una persona que estoy encantado con este mundo del deporte. Me encanta. Y yo mi DNI ya no lo voy a mirar para nada. Al año que viene no cabe duda que no voy a hacer tanto porque es el reto, ¿me entiendes? Y además la pasta de mí me cuesta bastante. Intentaré seguir haciendo maratones todos los que pueda. La pasta te cuesta bastante. ¿Has calculado cuánto dinero te has gastado en correr en tu vida? Vos soy un corredor low cost, pues si me buscas ahí también me pone como corredor low cost. Que voy con lo justo, llevo la comida de casa, voy a albergues, voy a sitios económicos.
Voy con un viaje de low cost, saco los billetes con mucho tiempo. Claro. Y hay veces que voy en el autobús para ahorrarme una noche de hostal, de pensión, uh-huh. ¿Me entiendes? Para que me salga más económico, una palabra. Todo porque a reducción si no, de no costes. Se puede. Porque si no, no se puede. Claro. ¿Me entiendes? Pero no has hecho nunca el cálculo, de decir. No, el cálculo. ¿Cuánto dinero tendría yo en el banco si no me hubiera apuntado para hacer el cálculo? Porque las aficiones son hobby. Entonces se hace por el amor al arte. Si una persona piensa como si piensa, decir, joder, que me estoy gastando mucho esto, ¿no? Entonces no lo hace. Hay que el cariño de que te gusta la distancia, disfrutar de los amigos, sumar uno más y echar el ratillo. ¿Y la familia? ¿La familia qué te dice? Mi mujer, pues, me conoció a mí corriendo maratones. Claro, normal. Entonces me dice que, hombre, me gusta, estoy sano, me encuentro bien y no me pone ninguna pega. No me pone ninguna pega, incluso me apoya. Santiago, antes de despedirte, que lo que yo te quería preguntar, porque con 276 maratones que has corrido en muchísimos sitios, dime uno, ¿con cuál te quedas? Sí, pues mira, quizás te tendría que mencionar, ahora que tengo aquí un altavoz para poner, no te voy a decir uno. Te voy a decir los maratones que conmigo se portan de cine. No, hombre, yo te digo que el que más te ha gustado. Ah, sí, sí, que más me ha gustado, perdón. Claro. El que más me ha gustado, pues mira, el que más me ha gustado. Es que no es uno de los que se porta de cine. Es que es difícil. Bueno, luego decimos el que mejor se porta, sí, sí. Pero ahora yo quiero saber el que digas, este maratón hay que correrlo sí o sí, se lo recomiendo a todos los que nos están escuchando. Hombre, Valencia es mucho Valencia, ¿no? Muy bien, Valencia me gusta. Pero ojo, conmigo, yo a Valencia he hablado en la página de, ¿cómo se llaman? 42 historias. Sí, y le he mencionado muy bien. Y voy a un entrenamiento fallero que hacen el día antes de hombre, claro, que vaya con el club Carrera Popular y que pertenece a muchos años con Paco Noguera y es íntimo amigo mío. Y uno de la organización de Valencia me dijo que iban a invitar un año y todavía estoy esperando, no me han invitado ni nada. Uno que también corrió allí corrió con anda liadillos. Yo quiero que nos digas sí. Que sí, hombre, que nos lo tienes que decir, Santiago. Sí. ¿Cuáles son los que te apoyan, hombre? Que mira, está bien que a mí los maratones que se portan de cine conmigo, que se portan muy bien. Los voy a mencionar muy rápido porque son muy pocos. Es los maratones de las vías verdes, que concretamente organizan cuatro maratones, que son el maratón, lo voy a decir por orden. El primero que organizan ya, porque han cambiado de fecha, es el maratón de Gerona a Playa de Aro. El segundo es el Vía Verde de Madrid, que va en Arganda de Rey. El tercero, Ojos Negros, maratón precioso en la provincia de Castellón. Y luego el Plazaola, que es la repera, porque hay un montón de túneles, es la España Verde y es maravilloso. No me dejo de olvidar el maratón de Lanzarote, que es un maratón precioso. El maratón de Gran Canaria, que es un maratón precioso. El maratón de Martín Cid, que tengo el honor de haber corrido todas las ediciones, es un maratón precioso. Y también el maratón de Castellón. Los demás. Nunca he sacado punta a ningún maratón, nunca he criticado ningún maratón, porque todo me lo paso genial. También están todos bien. No se decía un maratón en España que esté mal. También he recorrido más de media Europa. Claro. ¿Entiendes? Y hay maratones maravillosos como el de París, el de Berlín, Atenas, he estado muchos. Y Santiago, después de 276, ¿te acuerdas del primero? ¿Te acuerdas de Barcelona 91? ¿De Barcelona 91? ¿El primero que corriste? Sí, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. Yo tengo. En los maratones es que disfruto como un enano, la verdad. ¿Te acuerdas de todos? O sea, ¿serías capaz de todo? ¿Sí? Me acuerdo de todos los maratones. Sí, sí, es verdad. Me acuerdo de todos porque lo vivo, ¿me entiendes? Y nunca saco punta. Nunca me excuso si he tenido catarros, si estoy un poco fuera de forma. Para mí todo es un placer. Estoy enfermo a lo mejor de eso, no sé. ¿Te has retirado de alguno? No me he retirado nunca de ninguna carrera. ¿Nunca? De ninguna carrera, ni del 100 kilómetros, ni del maratón, ni de media maratón, ni de 10, ni de Villa Urbana. Que yo también corrí la Villa Urbana cuando vivía en Pamplona, que corría la Villa Urbana que había allí, de 1.610 metros. Y nunca me he retirado de ninguna carrera, gracias a Dios. Y eso para mí es un gran reto, porque me la he jugado a copa. Y no he pensado incluso ni en el domingo posterior, que a lo mejor si me voy a retirar alguno o algo, porque he llegado a correr dos maratones doliéndome el gemelo en el primer metro y los he acabado. Los organizadores me han dicho, si estás dispuesto a terminar, tira para adelante. Y digo, bueno, no voy a tirar de campo, que voy todos los años. Bueno, he mencionado dos maratones que también son maravillosos, que son el de Aguilar de Campo, que llevo más de 10 años de seguido, y el del Río Boedo, en Bascones de Ojeda, los dos en la provincia de Palencia. Santiago, 276. He corrido todos los maratones de España, todos. No, desde luego. No, ya claro, y te acuerdas de todos. Bueno, me acuerdo de todo. Y ¿Cuál es el que más veces has hecho? El que más veces he hecho quizás ha sido el maratón de Madrid,
porque he ido muchas veces al Maratón de Madrid. Y en segunda posición pues puede estar el de Martín Cid, que ha hecho todas las ediciones, el de Barcelona, que han hecho muchas ediciones, también ha hecho de San Sebastián un montón de ediciones, lo menos 15 de seguidas, también ha hecho muchas, el de Castellón ha hecho todas las ediciones, el de Zaragoza puede llevar todas las ediciones, pero por una cosilla me quedé una sin hacer. El de Murcia ha hecho todas las ediciones, el de Gran Canaria también ha hecho menos una todas las ediciones, y muchos, muchos. El mayor maratoniano de España, ¿eh? Gracias a Dios me he convertido en este domingo, y para mí no presumo de nada, soy una persona sencilla, modesta, humilde. Hombre, pues presuma no, un poco. Es un placer, no he ido nunca a televisiones. El que hizo el reto en el 2005, que hizo 25 maratones, José Pedro Galarza Leicea, que organizaba el maratón alpino Garley, que fue una pena que ya no se suspende, ahí en Zalla, cerca de aquí, en el País Vasco. Ese fue a todas las televisiones, fue en el 2005, fue a Televisión Española, Euskal Televista, en todos los periódicos salió, Marca, Deporte. Y yo, incluso eran cuatro que no eran oficiales, porque estaba suspendido incluso hasta el Maratón de Barcelona. En el 2005 estaba suspendido el Maratón de Barcelona, porque según la organización, el alcalde decía que no podía estar en una ciudad cerrada 5 horas. Y el de Vigo, el de Vigo, el preso, todo ese, en Tui, había 4 o 5 maratones que estaban suspendidos, y lo hizo expresamente para él, para hacer el reto. Sí. Entonces no hizo los 25 oficiales, pero para mí son oficiales, aunque no los 4 fueran sin dorsal. Ya que estamos en La Rioja, por cierto. Y yo hice 3 años después que él, 26, ¿me entiendes? Y no da publicidad ninguna, solamente en Calviá, que fue a terminar, igual que terminó allí el maratón de Calviá, en Magalú, en Palma de en la isla de Palma, de Palma de Mallorca. La organización, que fui a retirar el dorsal, y era la hora de comer, y ya dice que la comida de la pasta se había terminado. Se entraron hablando conmigo allí un minutillo y me preguntaron que si debutaban el maratón. Digo, no, si hago este, haré 26. Dice, ¿usted sabe que aquí en el 2005 hizo unos 25 maratones? Y digo, sí, lo sé, precisamente. Digo, a ese vengo a ver si le cazo yo. Y digo, vamos a tener un detalle con usted. Dice, cuando entre usted la meta le vamos a dar un trofeo. Y me dieron un trofeo, majo, ¿sí? Igual que me han dado este domingo en Ferrara, en Italia, un trofeo que luego después voy a tener el placer de enseñarlo. Bueno, decía que ya que estamos en Logroño, el sí. mayor maratoniano de La Rioja es el noveno en el cómputo general, en el cómputo nacional, con 170. Se llama Antonio Tarazona. Es amigo mío. Es amigo tuyo también. Bueno, claro, es que no puede ser de otra manera. Es que sois una peña, ¿no? Esto sí, de sí. los locos del maratón, ¿no? ¿Cómo? Sobre todo somos 4 o 5 que estamos de uno en otro. Vamos de uno en otro, vamos de uno en otro. ¿Y habéis pensado en hacer alguna reunión o algo? Sí, ya hace poco tiempo en Ceutí, en Murcia, un maratón en pista, nos juntamos lo menos sin organizar nada ni nada. Ahora te enseñaré la foto después. Nos juntamos lo menos 15 o 20 de más de 100 maratones. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿y el trabajo? ¿El trabajo, Santiago? Bueno, el trabajo... ¿A qué te dedicas? Yo soy funcionario, ¿vale? Y entonces a mí el trabajo... El funcionario está bien, ¿no? Entonces yo... A mí fichabas y te ibas a correr, ¿no? Vale. A mí el trabajo nunca me lo ha impedido, porque el maratón es el domingo, ¿vale? Entonces yo voy el sábado, vuelvo el domingo y ya está. Ahora no tengo que trabajar, ¿me entiendes? Pero entonces... No ya está, está jubilado. Sí, ya tengo la alternativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, y así todo, no me quedo en las ciudades que voy a un sitio ni a ver turismo ni a ver nada. Porque yo voy a más que a fichar, a sacar un diploma y la medalla y para casa, a sumar uno más. He estado en Ferrara y no he visto nada en Bolonia, que han ido al aeropuerto. He estado después en Mugello, que fui al aeropuerto de Pisa y vi la torre de Pisa porque me pasé allí por ella, si no, no veo nada. Pero bueno. Así de sencillo. Si me cuadra porque tengo que estar a unas cuantas horas más, pues lo veo. Aparte que yo no cojo nunca transporte público, tanto si voy al maratón de París como si voy a cualquiera. Me ando 5 kilómetros, 4 kilómetros, la ciudad arriba y ciudad abajo. No coge ni el metro. No le cojo. ¿Pero por qué? Ni al aeropuerto. ¿Pero por qué no quieres? No, porque así me ahorro unas pelillas y me voy caminando. El metro no es excesivamente caro. No es excesivamente caro, pero en Ferrara, por ejemplo, me he ido al aeropuerto, que son 2 kilómetros y pico andando. Y cuando llego a Castellón. Total, con todo lo que corre, sí. Que más da, ¿no? Cuando llego a Castellón, es que mira, cuando llego a Castellón, yo, que vengo del tren, ¿vale? Si llego ahora, que no está ni el tren, un tren que hay un autobús guiado o el autobús. Entonces tengo que coger un taxi, y el taxi no me cuesta, puedo estar, vivo a este radio de la ciudad, 7 kilómetros, no sé si conocéis Castellón, vivo en el puerto, está el Pinar. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que coger un taxi, pero en vez de coger el taxi, como hay 7 kilómetros, después vengo maratón, si no vengo cascado, que vengo algo, lo que hago es, tranquilamente, me cojo mi maletica que tengo aquí detrás, con las ruedecitas correspondientes, y me lo machaco los 7 kilómetros. Entonces me digo, bueno, 15 eurillos o 12, lo que me pueda costar el bote.
¿Por qué? Porque soy un corredor de ultrafondo. Entonces pienso, si yo soy capaz de correr 100 kilómetros, ¿qué es el doble? ¿Para qué voy a coger un taxi? Es el doble que un maratón y 16 más. Es como si acabo un maratón y empiezo otro y luego 16 más, ¿me entiendes? Yo no quiero contar las 24 horas en pista, que son desde las 12 del mediodía del sábado a las 12 del mediodía del domingo, ¿me entiendes? Entonces, ¿para qué voy a coger un taxi? Me la juego a copa. Oye, incluso llego a casa, me pongo a lo mejor la música en los deportes, a lo mejor la, el partidazo de la cadena COPE o cualquier emisora, y llego a casa y digo, joder, ya he llegado, me cago en Dios, si estoy escuchando aquí las noticias del deporte, que me encanta todo el deporte, ¿me entiendes? Voy a dar una vueltecita. Entonces, ya subo para casa. Pues, te está esperando tu mujer y tu hija, ¿no? Mi mujer, mi hija y mi hijo, me está esperando, ¿eh? ¿Qué tienes, hija e hijo? Tengo una chavala de 25 años y un hijo de 30. ¿Y ellos corren? No, la hija es la única que le gusta un poquito, el hijo no le gusta correr. No, no le gusta, hay que respetarlo, ¿me entiendes? La hija sí, la hija quiere hacer conmigo, si podemos, cuando haga los 65 años, quiere venir conmigo al maratón de Nueva York. El otro reto que voy a tener, el maratón de Nueva York, cuando tenga los 65 años, dentro de 5 años. Me dices que eras funcionario y ahora estás jubilado. ¿Dónde ejercías? Pues ejercía en de las Fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado. Toma ya, ¿eras policía? Ah, sí, estaba en forma ahí. No, eras policía. Guardia Civil. Guardia Civil. Sí, sí, con mucha honra. Sí. Bueno, sí, sí, claro. Y bueno, ahí además os retiráis pronto, ¿no? Se puede retirar más joven. ¿Cuántos años son? Ahí se puede uno. Se cuentan los años de servicio. Sí, exactamente, ahí no hay problema. Ahí se puede ir. En 58, cuando al principio te podías a los 50, luego 56, 58, ahora puedes estar siquiera hasta los 65. Si había que correr detrás de un delincuente, lo tenías fácil, ¿no? No estaba yo para eso. Yo, bueno, que una cosa es correr rápido, ¿no? La chispa no. Estaba en oficina. ¿Estabas en oficina? Sí, en oficina, sí. Ah, bueno. Y tenía buen. ¿Teniendo papeleos ahí? Sí, papeleos, buen horario para poder entrenar y eso. Haciendo bien a todo el mundo, siempre he hecho bien y nunca he mirado a quién. En la Guardia Civil me he portado lo mejor que he podido, con toda la gente, haciendo favores, haciendo de todo, no sé, lo mejor que he podido. Bueno, pues es un placer haber pertenecido a Guardia Civil. Bueno, eso está bien, que sí, portarse bien con. Sí, sí. Entonces, con los demás y cuando estaba en mi son pueblo. Necesarios. Y cuando estaba en mi pueblo, lo mismo. Allí trabajaba en el campo, honradamente, me ganaba el pan y tenía un placer. Y no tengo más que amigos por todos sitios. No sé. Oye, lo que es. Yo estoy seguro que cuando corres tu primer maratón en Barcelona, tú no piensas en que un día vas a estar contándonos aquí en Maratón Radio que has corrido 276. ¿En qué momento hace ese clic y dice, sí, pues ahora lo que quiero es sumar medallas, quiero medallas, no quiero ni ver monumentos, y si el que ha diseñado el circuito me lleva por la Torre de Pisa, pues bien, y si no, pues no veo ni la Torre de Pisa, ni la Torre Eiffel, ni el Big Ben, no veo nada. Lo que quiero es la medalla. ¿En qué momento haces ese clic y dices, quiero un récord? Sí, aproximadamente a partir del 2005-2006, empecé a incrementar la cuenta de maratones, ¿vale? Y entonces me di cuenta que a mí lo que me gustaba era esto. Y entonces digo, va, pues mira, aquí hay que sumar el mayor número de maratones posible, para si algún día puedo ser el que más lleve de España. Y si no, pues nada, no pasa nada. Es ir, como dice Simeone, partido a partido, ¿entiendes? Aquí no se puede hacer la cuenta de la lechera, porque esto son distancias que a lo mejor están muy bien hoy, pero mañana no, ¿entiendes? Entonces hay que ser sincero y humilde, piano a piano, o porque a porque, como se dice en la Comunidad Valenciana, o chino chano, como se dice en el País Vasco, ¿entiendes? Pasito a pasito, ¿eh? Oye, ¿y guardas todas las medallas? Porque necesitarás una habitación entera. Bueno, todas las medallas y trofeos, que tengo muchos trofeos también, ¿entiendes? Todo lo tengo en casa, todo guardado, y los diplomas. Tienes un museo ahí. Tengo ahí, ¡buah! Ni yo me lo creo de lo que tengo, pero bueno. Hasta ahora no he querido levantar la voz, pero bueno, cuando llegue a los 300 maratones, que es el gran objetivo mío, llegar a los 300, que si Dios quiere, lo quería celebrar el maratón de Lanzarote el 2019, pero va a ser, creo que va a ser mucho antes, porque ya hasta este año, si termino mi reto, me iré allá, me quedaría muy poco, me quedarían. Ahora llevo 176, me faltan que hacer los 4 de octubre, los 4 de noviembre y los 3 de diciembre. Echar las cuentas, me iría ya a 280 y tanto. Sí, ya. Tú nos acabas de hablar de 11 maratones. 11 maratones. Más 276 son 287. Exacto. Estaría ya a 14 maratones, que ya con los compromisos que tengo, el 2019 me los tengo virlado. Voy a hacer antes de Lanzarote, como le he prometido a mi amigo Juan Carlos Albuisés,
del maratón de Lanzarote, que es un gran amigo mío. Le he prometido que allí iba a celebrar yo los 300 maratones, pero pues, igual es antes de tiempo. Va a ser antes, vamos, porque aunque el año que viene me toca hacer ultrafondo. Tengo que abandonar mis carreras de ultrafondo. Oye, ¿y en tu casa antes corría? Porque parece que tu hijo no ha heredado tu pasión por correr, tu hija sí. ¿Tú la has heredado de alguien? Bueno, yo no lo he heredado de nadie. Yo trabajaba en el campo duro, estaba en forma. Y después me di cuenta que cuando entonces nos llamaban el correr, le llamaban cobarde, porque estaba mal visto lo de correr. Incluso ahora os voy a contar una anécdota que os vaya a quedar asombrado. Yo vi que, como no sabía jugar al fútbol, ni al baloncesto, ni a ningún deporte sabía yo jugar. Entonces, digo, joder, pues mira, voy a correr. Empecé a correr poquito a poco y me gustó. Empecé con un par de kilómetros y tal, y me gustó. Entonces no se llevaba mucho eso. Y me enganché, una palabra. Luego fui a Barcelona y allí las cursas urbanas, carreras populares, que se llaman en otras comunidades, o Vuelta a Peu, la Comunidad Valenciana. Empecé a apuntarme allí al calendario y me gustó el mundillo aquel, con la amistad de los amigos y la gente y eso. Y dije, joder, mira, esto es mi mundo, este es mi mundo ya. Aquí este tren no me aparto yo, este tren, este es el que me gusta a mí. Y mira, me enganché y tal. Y luego después me acuerdo que la primera edición del Maratón de Madrid, en el año 1978, incluso, esto es, lo he leído de la prensa y todo, según el tema médico, decían que era más aconsejable fumarse una cajetilla de tabaco diario que fumar un maratón. ¿Por qué? Porque fumarse en aquellos entonces, en el 78, una cajetilla de tabaco, pues no estaba ni mal visto. Yo no fumaba nunca ni un cigarro en mi vida, ni uno siquiera en mi vida, ni el alcohol ni nada. Pero bueno, decían que estaba mejor visto fumarse una cajetilla de tabaco diario que correr un maratón, porque correr un maratón 42 kilómetros, un pie tras de otro, podían ser para la columna y las piernas muy mal. Entonces, daros cuenta cómo ya ha cambiado el chip. Hoy día, toda la persona que haga su reconocimiento médico, su analítica, su plan de esfuerzo y con asesoramiento, pues corre un maratón, está al alcance de cualquiera y es saludable. La verdad se dice, no tanta como hago yo, pero es saludable. Sí, pero para que veáis con el cambio que ha dado el chip, el mundo este del running. Pues fíjate, corriendo maratones es lo que tiene, claro. Consumas tantos maratones y te desmontan hasta la feria del deporte, que es lo que nos está pasando aquí. Se han ido todos al mini maratón que ha empezado hace un ratito y nos estamos quedando solos. En familia. Santiago, te vamos a seguir, ¿eh? Ahora nos tienes que dejar ahí el teléfono que te vamos a seguir y vamos a seguir ese reto. Te digo que no tengo ningún reto. Apoyo de nada, de ninguna institución, ni empresa comercial, ni los maratones, incluso alguno que podía decir, toma un detalle, hombre, que vienes aquí todas las ediciones, no está esto. No tengo nada más que esos que te he mencionado. Eso sí que lo tengo que agradecer muy bien. Pues Santiago. Y así todo es un placer. Si me están oyendo los organizadores de los maratones, no he sacado punta a ni uno, aunque me haya pasado mal, en que haya faltado como una vez el maratón de Valencia, la edición esta que tengo, esta camiseta, que el correr de valiente. ¿Eh? Que faltó el agua a los mil últimos, perdón, faltó la medida isotónica a los mil últimos y hubo un compañero que le puso una cruz, ahora ha vuelto. Pero yo no, yo digo, bueno, no pasa nada, bueno, faltó la medida isotónica, tiramos para adelante y ya está. Nunca he sacado una falta a ningún maratón, porque yo solamente con el tortazo de salida, el ambientecillo que me gusta, ya con eso soy feliz y me conformo. Santiago Hitos Olivera, 276 maratones a su espalda y todo apunta a que mañana serán 277. Y si no, pues mira, sería el primero que me tendría que retirar. Yo por mí, si me está viendo la organización del maratón de Logroño, por mí no me voy a retirar. Están todos ahí con los niños. No me voy a retirar del maratón este ni muerto. Aunque tengo un poquito ganado, pero no hay problema ninguno. Porque ahora estoy yendo a un gimnasio y me encuentro arriba un poquito mejor, más fuerte que el año pasado. Está bueno, para. Trabajo de fuerza. Con motivo del reto este, ¿vale? Estoy desde noviembre en un gimnasio. Voy de arriba porque hay que estar el concentrado. Core, claro. El core. Entonces, yo no hago cuenta de la tirada de balada. Si me llegaran a cerrar el control, pues sería la primera vez y me sabría a rayos. No sé, sería. ¿Qué tiempo hizo la semana pasada? Hombre, la semana pasada, como daban 6 horas, pues fue con el tiempo. Hice 5:50 y tanto. 5 horas y media hay aquí para completarlo. Aquí dan 5 horas y media. Ahora tengo ahora tres maratones. Bueno, de Palma al domingo tengo que dar 6 horas. ¿Qué es lo que deben de dar todos los maratones? Sinceramente, 6 horas, porque cabrían gente veterana, gente que está un poquito peor entrenado.
Porque toda Europa da 6 horas, no nos engañemos, toda Europa da 6 horas. Y es un placer, porque van gente veterana, van gente más joven. Si tienes un problema, te reciclas un poquico y llegas a la meta. Sin embargo, yo voy a, en vez de ir a San Sebastián, que va a ser para mí un placer volver a Donosti, no voy este año, porque hay 5 horas clavadas. Entonces voy a Florencia, que van 6. Me tengo que arrascar más el bolsillo. Pero bueno, un poquito. Bueno, pues si va a Florencia, dese una vuelta, que es muy bonita. Sí, bonita. Bien, entonces, este maratón, si a mí me llegaran a retirar el cierre, para mí sería una tremenda tristeza y una decepción. Dame, no, seguro yo que sé, yo sé que hay maratones que dan 5 horas y media, 5 horas y 6 horas, y dejan corredores que ven que van a llegar, que falta a lo mejor 5 minutos, 6 minutos, y lo dejan llegar. No sé si este se hará ese favor, pero bueno. Llegarás seguro si llegamos a la salida, porque nos ponemos aquí a hablar y no. Y no van a dar la salida, vamos a estar aquí. Yo intento llegar, ¿eh? Yo intentaré llegar. ¿Eh? Santiago, gracias. Un placer estar con vosotros por primera vez. Y estoy a vuestra disposición lo que necesitéis de mí. Muchas gracias, no será la última. Pues Santiago Hitos Olivera, que nos ha acompañado 276 maratones, 277 va a hacer mañana, después de recorrer los 42.195 metros de este maratón internacional Adidas Ciudad de Logroño.